aproximadamente 17 sectores. 17 sectores. Mira, una necesidad de vivienda de más de, podríamos decirte, entre los 5.000 y 5.500 viviendas que se necesita aproximadamente para Aragua. Ya van a comenzar los trabajos y se estipula que de aquí al mes de julio ya se inicie la primera etapa de los trabajos de construcción. Aragua ha tenido muchos contratiempos y sobre todo ha sido un problema político. Eso es lo que nosotros tratamos de establecer, una contraloría. Nosotros necesitamos saber a quién se les están entregando las casas. En el sector de Mata de Caballo hay aproximadamente 300 estructuras sin terminar, que dicen que están entregadas. También allí se encuentran una cantidad de casas que no están habitadas, sino como uso de un hotel.